Última vuelta, dejáis que me concentre. El ingeniero más aburrido del mundo. Hola, soy Novoa y soy alcohólico. Empecé a beber cuando tenía 15 añitos. Luego cerrábamos y nos quedábamos charlando y tomando algo. Me encantaba mi abuelo. Hola. Hola. Ese tío no ha hecho nada bien en su puta vida. ¿Hay alguien ahí? Quedan 3 minutos para la destrucción final. ¡Su puta madre! ¿Hay alguien ahí? Por favor. ¡Cago en Dios! Hola. ¡Tranquilízate, gilipollas! Sí. Bueno, yo creo que con esas pistas podemos localizarla entre todos. Sí, sí, sí. Quiero decir que la localizo yo y vosotros miráis. Luego está mi padre. Camionero, como yo. Nos íbamos luego al bar y nos emborrachábamos juntos. Era la hostia. Para mí, esas noches eran la hostia. Pero... Chicos, tengo el inmenso placer de anunciaros... ¡Pero qué pedante que es! ¡Que te encanta! Pues que soy el nuevo Mr. Terraza Equinoccio. ¡Mr. Terraza Equinoccio! Tal cual suena, el hombre más guapo y con más estilo de todas las noches de Madrid en las terrazas Equinoccio. Y por culpa del alcohol, he perdido mi trabajo. He pasado 5 putos años en la cárcel. Pero ahora llevo 2 meses solo. Y lo estoy pasando fatal. Pero allí estaba. Y ahora tenemos 3 cadáveres que no estaban en el plan. ¿Qué coño me está pasando? ¡No! ¡Subnormal! ¡Haces una cosa y cómo la haces! ¡Mal! Oye, os voy a hacer una cosa muy en serio, ¿eh? ¿Qué? Me estáis violentando. ¿Qué? ¿Por qué no puedes venir conmigo? Martín, estoy muerta desde hace 4 años. Desde aquella llamada. Martín, tienes que aceptarlo. Estás viviendo un calvario, lo sé. Estoy muerta desde hace 4 años. Tienes que ver la realidad, Martín. Cuando recibiste aquella llamada. Has sufrido un calvario, lo sé, Martín. Y te has dejado llevar. Pero es hora de que afrontes la realidad. Oye, que yo celebro muchas cosas. ¡Venga! Sí, que hace poco estuve celebrando la nueva partícula elemental, el bosón de Higgs. ¿Con quién celebras eso? Con la comunidad. Llevo demasiado tiempo huyendo. He decidido matar mi tristeza. Ya solo me salva amar. ¡Demuéstrame qué tienes! 4. ¡Venga! 8. Precaria de laboratorio. Se dice becaria. No, en este país en investigación se llaman precarias. ¿Y no tienes una solución? ¿No eres tú el jefe? No has parado de repetirlo desde el principio. Nosotros solo somos 2 pringados a los que nos ibas a arreglar la vida. Yo no he sido. Ha sido un accidente. ¡Guarde silencio! De camino a la llamada en calle escolar me he encontrado con un cuerpo.